Duela urte batzuk, filmetan bakarrik ikusten genituenak, gaur egun egunerokoan aurkitzen ditugu, zibererasoak. Ia astero daukagu horrelako gertakarien berri, eta zalantzarik gabe gaur egun eta etorkizunean, gure industriak daukan erronka nagusienetako bat da. Gipuzkoako erakundeek horri erantzun nahi diote, eta horregatik, elkarlanean abiatu dute egitasmo hau alor pribatuarekin ere. Enpresei laguntza eman eta bidelagun izatea da helburu. Casi cada semana tenemos ahora conocimiento de ciberataques, algo que hace unos años se limitaba a la ficción. Todas las empresas, sea cual sea su tamaño, son susceptibles de ser atacadas y en ese contexto nace CIUR, de la colaboración entre las instituciones guipuzcoanas y el ámbito privado. CIUR asesorará, acompañará y ayudará a las empresas para evitar que sean atacadas y saber cómo responder en caso de que sufran un ataque de este tipo. Enseguida conoceremos en qué consiste CIUR y debatiremos sobre las necesidades que tiene la empresa, sobre cómo se ha gestado este proyecto y cómo se va a afrontar también el futuro. Pero antes me gustaría ceder la palabra a los patronos de CIUR, a la Diputación Foral de Gipuzkoa y al Ayuntamiento de Donostia para conocer con mayor detalle en qué consiste el proyecto. Gipuzkoako Diputatu Nagusia, Marke Lorano Jauna, zurea da hitza. Bueno, egun on guztioi. Eta lehenik eta behin eskarrik asko, gaurko ekitaldira etortzeagatik. Guretzako, Foru Aldundiarentzako, ba, egun berezia da eta gustu handia da zuekin guztiekin partekatzea. Lehenik eta behin esanen nuke, guk gaur aurkezten dugun zentru honek eta azpiegitura honek daukala bokazio nagusi bat. Eta da, Gipuzkoako enpresei babesa eskaintzea. Arlo kritiko batean, arlo oso importante batean. Eta industria aipatzen dugunean, nagusiki, ikusi eta gainera zein den gure industrian ezaugarria edo zeintzu diren bere ezaugarriak, nagusiki enpresa txiki eta ertainetara bideratuko dugu gure jarduera, nahiz eta oro har enpresa guztiei ba eskaintzen diegun, baina bereziki enpresa ertain da txikiei uste dugulako hor behar berezi badagoela Gipuzkoan. Guk uste dugu ziurrek helduko dio zibersegurtasun industrial arloari, eta hori guretzako une honetan Gipuzkoan hilala biziko kontu badala. Gipuzkoan, Euskal Herrian eta mundu guztian. Baina hilala biziko kontu bada, ez? Izugarrizko importantzia daukan kontu bat. Eta nik esango nuke gure industriarentzako dela importantea, baina gure gizarte osoarentzako dela importantea. Labur-labur esan da, gu lurralde bezala lurralde industriala gara, gure ongizatea, etorkizuneko ongizatea oso lotua dago industriari, ez dugu aztu behar gure PIB-aren 27%-a dela industriala, eta enpleguetan irutik bat industriari zuzenki lotua dagoela, beraz, ongizatean ikuspegitik pixua ukaezina da industriarena. Eta gero gainera, kasu honetan daukagun estruktura industriala, nahiz eta enpresa txiki eta ertainak izan, nazioartera begira eta oso ja konektatuak internetera eta digitalizazio prozesu oso aurreratu batean daude, esango genuke enpresa gehienak Gipuzkoan. Beraz, gure lurraldearen ezaugarria oso berezia da baita ere arlo horretan. Bai enpresen tamainaren gatik, bai bere diversifikazioaren gatik, eta baita ere bere irekiaren gatik edo mundua zabalik egoteako ikuspegi horrekin. Eta, aurkezleak aipatzen zuen, astero, ja, jasotzen ditugu berriak nazioarte mailan eta gurean baita ere ziberatakeak daudela, zibererasoak. Zeintzu diren eta ze tamainoraino iristen diren ez gera gauza jakiteko eta segurunez ez da ona jakitea, ze bakizue horrek enpresen reputazioari ere eraso egiten diola, beraz hor badago pixka bat gandu antzeko bat edo laino bat eta ez dugu zehazki identifikatuko zeini eta noiz, baina bai, ari gara entzuten gerozta gehiago informazioa gure inguruan erasoa daudela. Azkenekoa, reperkusioa handi eduki duena, izan da Mexikon Pemex petrolera jaso duen erasoa, orain dela egun pare bat hiru, 128.000 langile dauzka, eta erasoa serio izan da. Mexikoko presidenteak atera izan du, pixka bat lasaitasuna adierazten. Beraz, ikusten duzuen bezala, egunero daukagu, eta industriari zuzenean eraso egiten dien erasoak dauzkagu, eta guk uste genuen, arlo horretan, aspektu hau garrantzitsua zela gure industriaren lehiakortasunarentzako.
Nun egiten dugu irakurketa hori? Irakurketa hori egiten dugu etorkizunarik izan barruan, da gizan bezala etorkizunarik izmartxan jartzen dugu Gipuzkoan, gure lurraldeak etorkizunari begira dauzkan erronka nagusiei aurre egiteko, eta arlo horretan egiten ditugu apustu batzuk. Apustu horiek egiten ditugu, estrategia baten barruan, Europako batzordeak, eta baita ere jaurlaritzak, eta eskertzen dira baita ere jaurlaritzak ordezkari egiten bere presentzia, jaurlaritzak ezartzen duen estrategia industriala gurean oso garbia da, bere lema nagusia da espezializazio inteligentea, eta da gure herriak eta gure lurraldea baita ere, espezializatu behar duela dagoeneko ona den eta kapazitate aurreratua daukan aspektuetan. Beraz, guk egiten dugun irakurketa da, Gipuzkoak zibersegurtasun arlo horretan kapazitate berezia dituela Euskal Herri ikuspegitik, gero aipatuko ditu, baina guk ikusten dugu Gipuzkoan hemen badagoela ahalmen berezi bat zibersegurtasun industrialean sakontzeko, eta beste hainbat apostu egiten ditugun bezala, hau ere guretzako apostu importantea izan behar da. Helburua beraz da, arlo ekonomikoan Gipuzkoa indartzea eta Euskadi indartzea. Horiek dira gure helburu nagusiak espezializazio inteligentearen estrategia horretan. Ziur, además, el Centro de Ciberseguridad Industrial fue el primero que diseñamos o que visualizamos allá por el 2016, cuando empezamos ya a diseñar lo que sería etorkizunarekiz. Porque etorkizunarekiz iba ligada también a proyectos específicos que considerábamos que eran muy importantes. En aquel momento ya sabíamos que etorkizunarekiz con sus proyectos debía abordar aspectos relacionados con la competitividad de las empresas de Gipuzkoa. Y en ese aspecto, la ciberseguridad fue una de las primeras que empezamos a, como decía, a partir de 2016 y ya con decisión a partir de 2017 a diseñar. ¿Por qué lo hicimos? Básicamente porque pensábamos que Gipuzkoa tenía un gran potencial en el ámbito de la ciberseguridad, tanto por las empresas, las propias empresas de ciberseguridad que tienen sede en el territorio de Gipuzkoa, por los centros tecnológicos, los centros de investigación y el ámbito de la formación, universidades, centros de FP, potentísimos en la formación profesional, especialmente potente en Gipuzkoa, las startups que empezaban ya a tener un desarrollo importante en el territorio con un alto valor tecnológico y que ya se empezaban a posicionar en el mercado, y, como decía, un contexto industrial innovador y, además, conectado a la red. Hicimos una encuesta y el 84% de las empresas gipuzkoanas están conectadas a la red, con lo cual, eso evidentemente refleja un proceso creciente de digitalización y de conexión, pero también abre la puerta a futuros posibles ciberataques. Guk jartzen dugu martxan ziur, baina jartzen ditugu baita ere beste zentru batzuk eta beste referentziazko estrategia batzuk baita ere gure lurraldean. Egiten dugu gastronomiaren arloan, gastronomia digitalaren inguruan, tabakaleran dagoen labe zentrua, ikusentzunezkoak eskuera sortzeko baita ere zentrua martxan jartzen dugu tabakaleran bideo izenekoa, ziur bera, horiek hiruak gaurkoarekin, gaur ziur martxan jartzearekin, hiru horiek ja martxan daude, eta datozen hilabeteetan beste hiru jarriko ditugu martxan. Hilabete kostako zaio igual urteak ere batzuk martxan jartzea. Baina alde batetik daukagu elektromugikortasunaren arloan mobil, horrek ambizioa handia dauka baita ere estrategia industrial ikuspegitik. Adin berrik heltzen dio gizarte politiken arloari eta persona nagusien zaintzari, baino baita ere silver ekonomiari. Ikusten dugu horrek badaukela baita ere ekonomia berri bat eta sare ekonomiko berri bat sortzeko kapazitatea. Eta daukagu baita ere naturklima, naturklimak helduko dio aldaketa klimatikoaren kontu horri Gipuzkoan, eta ikusten dugu baita ere ekonomia zirkularraren inguruan edo ikuspegi industrialetik baita ere badaukela bere rekorridua. Beraz, RIS3-aren desplege horretan Gipuzkoak uste du bere kapazitatearen barruan eta ona den aspektuetan apustuak egiteko beharra daukala. Beti ere, esaten dut, ikuspegi nazionala, herri ikuspegia galdu gabe, konektatuta gainontzeko lurralde eta jaurlaritzarekin, konektatuta biztan da baita ere udalen mailarekin eta hor Donostiako alkatearen presentzia proiektuetan funtsezkoa da, baina ikusirik gure lurraldeak apustuak egin behar dituela. Eta hori da guk daukagun enbizio importantenetako bat. Ziurrekin batera, martxan jartzen da fundazio bat, fundazio hori 2018an hasi zen, eta fundazio horrek, bueno, daukan, oinarrian dauzkan
sozioak esan dezako dira, foru aldundia eta udala, zabali gaude, fundazio horrek kolaborazioa markatuko du, bai erakunde publikoen da, bai pribatuen da, enpresen ikuspegitik, eta dagoeneko ja, martxan jarri dira ekimen batzuk, adibidez, Mondragon Unibertsitatearekin master bat jarri zan zibersegurtasun industriaren inguruan, gero, lanbide heziketarekin ari gara baitare ziklo bat, abian jartzen zibersegurtasun industrialean, lanbide heziketak paper importantea daukelako pertsonen kapazitazio arlo horretan. Eta gero, daukagu baita ere deialdi batzu dauzkagu, 2018an da 2019an, enpresei zibersegurtasun arloan urratsak egiteko laguntzak. 400.000 € urtean 2018 eta 2019an. Beraz, horre, diru pixka bat, foru aldundi bezala jartzen dugu enpresei transito horretan laguntzeko. Nik bakarrik esan, sarrera honetan aipatu nahi nuen, da niretzako lantalde badaukagu eta lantalde hori dala proiektuaren muina, Carlosek lideratzen duen talde horrek, ziurren talde horrek, une honetan dauka erronka nagusia, ez dauka ez da responsabilidadea, pixkat gure enpresekin konexio hori egiteko, eta enpresentzako zentru referentzial bat izatea, eta euren lehiakortasunerako, eta euren desarroiorako, garapenerako, etorkizunean eman behitzen pasorako, zuek izatea, seguronez lehenengo deituko nuken erakundea, arlo hori garatzeko. Beraz hori, oraindik ere irabazi barra dugu zu, eta desio duzuet, alde horretatik bintzat, harrakasta dukitza, ez? Ainoa eta biok dugu gaituzue hor, zai eta pixka bat, ez? Zelatan pixka hori nola zabeten eta zeiten ari zabeten, baina konfiantza osoa dugu zuet gure partetik. Eta esan baita ere, ziur, guk nahi genuke, ziur izatea importantea eta zerbitzu bat eskaintzea batipak Gipuzkoako PYME-ei. Gipuzkoako PYME-ek eman beharreko jauze horretan euren lehiakortasunaren ikuspegitik ziur eguko dute aliatu nagusi bezala, eta hori, nire ustez behintzat, da guk etorkizunari begire egin beharreko apustu importanteena. Guk nahi dugulako Gipuzkoa eta Euskal Herri osoa egotea industria arloan Europako punta-puntan. Zibersegurtasun arlo hori izatea guretzako lehiakortasun faktore bat. Eta beraz, ambizio horrekin martxan jartzen dugu ziur. Nosotros queremos dos ideas fundamentales. La primera es la de que queremos que ziur sea un aliado muy importante para las empresas, fundamentalmente para las pymes del territorio de Gipuzkoa. Y que sea un factor de competitividad para las apuestas futuras, porque somos muy conscientes de que estar fuertes en ciberseguridad va a ser un factor de competitividad futura para las pymes de Gipuzkoa. En ese aspecto, nosotros queremos ser un aliado, ziur quiere ser un aliado para la empresa del territorio. Y queremos, por lo tanto, que Gipuzkoa y Euskadi y toda nuestra industria estén en el balón, Gipuzkoa, Euskadi y también las industrias estén en el vagón delantero del desarrollo económico y de la competitividad en Europa, en este aspecto, que es para nosotros crítico. Eta hoy da pixkat guk esan beharra genukena, ez? Azkenan gure irakurketa bada kolaboratiboa, elkarlan bat bultzatzen dugu, eskertzen diot bereziki enekori, Donostiako udalari baita ere, proiektuaren hasi-hasieratik eduki duelako inplikazioa eta nahi izan duelako bertan egon, eta nahi izan duelako gaina Donostien egotea, zentru hau, eta ambizio hori eskertzen diot, ikusten duelako azkenean, guk hori behar dugula, ez guk behar dugula jendea proaktiboa proiektuetan, parte hartzailea, eta benetan kooperazio hortan, elkarlan horretan, modu erabaki horran parte hartzen dutenak, ez? Eta nik besterik ez, zuei guztioi, mi esker gaurko ekitaldian zaudetelako, eta nik ziur nago gainera, zuetako askok, hemendik aurrera ziurrekin, elkarlan bat bultzatzeko aukera dukiko duzula, eta beraz, horregati baita ere, mi esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Olano jauna, diputatu nagusiak aipatu du, Donostiako udalak ere parte hartzen du ziurren, beraz, entzun ditzagun, Eneko Goia Donostiako alkatearen hitzak. Eskerrik asko, egunon guztioi. Egia esan albiste oso ona da, gaurkoan hemen ekartzen, ona ekartzen gaituen albiste hau. Ona Gipuzkoaren zat, eta nola ez, adabe arrez ona Donostiaren zat. Eta baita ere Donostiako eta Gipuzkoako enpresentzat. Aurreko legealdian jarri zan abian proiektu hau, elkarlanean, aldundiaren
eta Donostiako udadaren artean, eta hain zuzen ere, da bien artean landutako proiektu estrategiko horietako bat diputatu nagusiak aipatu ditu ere zeintzuk dira etorkizuna eraikitzen barruan Aldundiak planteatzen dituen besteak. Zibersegurtasuna gure gizarteak duen behar oinarrizkoetako bat dedakoan gaude bi erakundeak. Zaila izaten da askotan hau hemendik kanpora esplikatzea, ez? Eta neri asko gertatzen zait, ba dagun bati o bestei egun guztia, ba, proiektu honetaz hitz egiten degunean, esplikatzea honek zer garrantzi duen, ez? Eta askok ez dute ulertzen. Ba, egun guztia zibersegurtasunaz hitz egiten ari zaitea, ba bai. Adibide bi jarriko ditut. Azken hilabete hauetakoak eta denok komentatzen jardun geranak, ez? Udalari dagozkiona gainera. Hilabete bat daramagu Donostiatik gure informatika zerbitzuetatik etengabe jasaten ditugun eraso guztiei aurre egiten. Benetan, izaten ari da, hilabete nahiko gogorra. Hori, agian ez da jakiten, baina guk egunerokoan sufritzen dugun egoera bat da, ez? Eta bestetik, ertzaintzarekin batera, udaltzaingoak egiten duen urteroko dedituen memoria horretan, ba, azken urteotan ikusi dugu, eta hau ez da publiko egiten. Naiz eta guk publiko egiten dugun, baina medioetan ez dauka inungo oihartzunik, normalean beste deditu mota batzuek azaltzen dira gehiago medioetan, eta hori normala izango da. Baina benetan kezkagarria den faktore bat da, azken urte hauetan, hain zuzen ere, internet bitartez egiten diren dedituen igoera esponentzia da. Baina esponentzia da esaten dudanean, esaten ari naiz, 200-300 eta hitz egiten ari gara da urte batzuetatik besteetara. Donostian gertatzen direnak edo donostiarrek sufritzen dituztenak. Son dos ejemplos muy próximos que me han tocado vivir en el ayuntamiento. Uno, el último mes, que es el continuo ataque que están sufriendo bueno, nosotros y en general estamos sufriendo de forma permanente lo que se refiere a las comunicaciones y los avisos que continuamente Donostiatik, el servicio informático de la ciudad de San Sebastián, nos hace llegar a todos los usuarios de que estamos continuamente sufriendo oleadas de ataques informáticos. Y la segunda, la memoria conjunta que hacemos entre la Guardia Municipal y la Ertzaintza, en la que cada año vemos cuáles son las evoluciones que se producen en la ciudad de la comisión de determinados tipos de delitos y vemos que, con diferencia, los que están creciendo de forma absolutamente exponencial son todos los delitos informáticos. Y esto muchas veces no tiene ningún reflejo en medios de comunicación. El incremento de otro tipo de delitos sí, y es comprensible que tengan una atención mediática, pero esto es algo que pasa absolutamente desapercibido, pero que cada vez tiene una mayor incidencia sobre todos nosotros, ¿no? Yo creo que de eso tenemos que ser conscientes, creo que en eso también CIUR tiene un trabajo que realizar, de hacernos ver que efectivamente si queremos ser competitivos y queremos estar seguros, tenemos que hacer un trabajo entre todos. Beraz, lana badaukazute, dudarik gabe nik uste dut ondo ezarritako lehentasun bat izan zela hau Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik, gure enpresak lehiakorrak izateko benetan gai honek merezi duen garrantzia izan behar duelako eta merezi duen atentzioa eskaini behar diogulako, eta horretarako hain zuzen ere jarri zen edo jarri da abian CIUR ba, bi erakunde hauen arteko elkardanarekin. Eta nire bigarren gogoeta, eta ja papelak guztia nikoa, izango ditzateke orokorra, diputatu nagusiak aipatu ditu, ez? Etorkizuna eraikiz prozesu horretan nola definitu diren Gipuzkoari lurraldeari dagozkion apustu estrategiko horiek, eta nola jarri diren abian sei, bueno, hiru jadanik abian direnak, eta beste hiru daizter abian jarriko direnak, sei proiektu azken finean, ba hori, etorkizuneko Gipuzkoa hori benetan lehiakorra izan dadin ba, bermea eskainiko dutenak, ez? Bueno, ez bakarrik lehiakorra, baizik eta gizarte aldetik ere sendoa. Guk garbi ikusi dugu Donostiako udaletxetik gure destinoa batera dihoa da. Gipuzkoa eta Donostiaren destinoa bakarra dela gugera lurraldeko hiriburua eta horretaz oso harro gaude. Eta ez daukagu dudarik
Gipuzkoako Foru Aldundiak lurraldearentzat markatzen duen estrategia hori, gure estrategia ere badeda, horretan konprometituta gaudela. Beste xestra eta diskarretatik haratago, errealitatea gainera horrela erakusten digudako. Behin eta berriro esaten dugu, gure hiria, hain zuzen ere, industria da dan lurralde batekin daukan lotura hori da gure abantailerik nagusiena. Eta, bueno, pretentziosoa badin badirudi ere, nik beti esaten dut, Gipuzkoa industria horren burmuina Donostian daukagu da, ez? Eta uste dut horretaz harro egoteko modu gaude da, eta horrek ere aukera bate badiatzen gaitu eda elkarrekin lan egiteko. Sei proiektu estrategiko horietatik, bost Donostian dauzkagu. Eta sei garrena, desente gertu. Decía que, bueno, como última reflexión, dentro de lo que es una estrategia de colaboración entre instituciones y la suma del Ayuntamiento de San Sebastián a lo que es la estrategia que ha desarrollado la Diputación Foral dentro de lo que es Etorkizuna Eraikiz, ¿no? Nosotros tenemos muy claro como ciudad que aquellos retos que la Diputación Foral marca para el territorio son retos que son compartidos. Donostia es la capital de Gipuzkoa y nos corresponde y nos toca caminar juntos de la mano. Discutiremos luego en muchas otras cosas, pero en aquellas cuestiones que son importantes y que detectamos que son claves para que el desarrollo futuro de nuestro territorio esté garantizado, de esas tenemos que discutir poco. Y lo que tenemos que hacer es colaborar, porque ese reto general que nos marcamos es absolutamente compartido. Ese carácter industrial del territorio es un rasgo que nos afecta de lleno, absolutamente, y es una apuesta de la que nosotros también como ciudad queremos participar. Sin querer ser pretencioso, siempre digo eso de que Donostia es el cerebro del territorio en lo que a esa actividad se refiere, ¿no? Y el principal lugar en el que somos capaces de proveer servicios avanzados a esa industria del territorio. Y esa relación, y esa colaboración, y ese saber abordar los retos que tenemos delante de forma conjunta es lo que nos hace más fuertes, sin ningún género de dudas. Y por eso el haber podido colaborar en la mayoría de esos proyectos que, bueno, van viendo la luz de la mano de Etorkizuna Eraikiz, creo que es el camino que tenemos que continuar avanzando, por el que tenemos que continuar avanzando también de cara a futuro. Beraz, bueno, zorionak danoi, ba, gaurkoan ospatzeko motiboa ere badaukagudako, eta, bueno, bide luzea eman dezala gaurkoan hasten dugun honek. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Goia jauna. Ya hemos visto, desde luego, que el reto es enorme, el que hay por delante, que la necesidad de las empresas y de la industria guipuzcoana es real y que ahora toca responder a esa situación. Ziur es lo que pretende hacer y la responsabilidad máxima de coordinar ese trabajo y de estar al frente de él es de Carlos Abad, a quien le voy a ceder la palabra para que nos explique cómo lo van a conseguir. Bueno, egunon denoi, bienvenidos a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia. Muchos de vosotros ya nos conocéis porque habéis depositado la confianza en nosotros en algún momento durante este año de andadura o porque nos habéis ayudado a construir CIUR desde el punto de vista de los proyectos internos. Y, por supuesto, agradecer tanto a la Diputación Foral de Gipuzkoa como al Ayuntamiento de San Sebastián, cuyos máximos responsables están hoy aquí presentes, porque sin ellos, pues hoy no estaríamos aquí, ¿no? Venimos a hablar del nacimiento oficial de CIUR, pero CIUR es un proyecto que lleva más de un año trabajando. Durante ese año hemos visitado 12 laboratorios. Nos hemos reunido más de 100 veces con empresas específicas del ámbito de ciberseguridad, con centros de investigación, con universidades, para dar a conocer y entender lo que se espera de una fundación como CIUR. Asimismo, hemos sido capaces de atender a unas 20 empresas en cuestiones particulares que les afectaban a ellos. Y no siendo menos, hemos participado en más de 10 eventos de difusión donde hemos tomado parte activa cumpliendo la misión de distribuir conocimiento en materia de ciberseguridad. Dicho esto, hoy es el día del nacimiento de CIUR. Y CIUR nace como consecuencia de una decisión que tomó la industria, que es utilizar la tecnología para desarrollar productos más competitivos, ofrecer mejores servicios y, en definitiva, producir mejor de manera que se aumenten los ingresos, se reduzcan gastos o se mejore la experiencia. Claro, esta decisión conlleva unos riesgos asociados y esos riesgos son los que hoy en día se han puesto encima de la mesa, quizá de una forma más difícil, con un crecimiento exponencial, y tenemos que ser capaces de enfrentarnos a ellos. CIUR también nace
en un contexto en el que estamos rodeados de normativas, de esquemas de certificación, de buenas prácticas, que son elementos que si los utilizamos bien son factores de diferenciación y competitividad, pero si no somos capaces de entenderlos a la hora de implementarlos pueden generar el efecto contrario. Asimismo, SIUR nace en un contexto en el que existe una necesidad real de colaboración y la evidencia de ello es la generación y aparición de distintos centros de ciberseguridad con ámbitos específicos que se están dando en el ámbito global, teniendo naturalezas algunos públicos, algunos privados y algunos públicos privados. Asimismo, SIUR nace en otro contexto en el que realmente se está viendo la necesidad de contar con profesionales que cubran los distintos elementos que en la cadena de la gestión de la ciberseguridad son necesarios. Estamos hablando de profesionales destinados a ofrecer servicios específicos de ciberseguridad, pero estamos hablando también de profesionales que desde el punto de vista de la visión de la empresa tienen que ser capaces de entender lo que está ocurriendo para poder relacionarse y hablar en el mismo equilibrio, en el mismo idioma con aquellos servicios profesionales. Y no menor, tenemos que ser capaces de capacitar a los profesionales que actualmente están haciendo su trabajo, que saben hacerlo muy bien y que se encuentran con esta situación, ¿no? Asimismo, SIUR nace en un contexto, desafortunadamente, rodeado o influenciado por una amenaza que es real y que últimamente, gracias al medio, al eco que se están haciendo los medios, nos están poniendo encima de la mesa con una frecuencia cuasi diaria, como se ha mencionado anteriormente, de incidentes que están afectando ya no a grandes empresas, ya no en entornos que nos quedan lejos, sino en entornos, en empresas que están en el territorio. Aquí, por ejemplo, tenemos una secuencia de información que hemos recibido durante los últimos días, últimas semanas, donde en esta noticia vemos que empresas del territorio pues, se han visto afectadas. Se han visto afectadas, además, con un impacto relevante. Por otro lado, no solamente sectores industriales, sino sectores estratégicos como los medios. Y además, no únicamente amenazas destinadas a los equipos informáticos, sino también amenazas destinadas a aprovecharse de los sistemas para suplantar la identidad y tener un impacto, vamos a decir, económico fuerte, como el informe que publicó la Ertzaintza a finales de 2018. Con este contexto, no podemos olvidar la necesidad en la que SIUR nace de seguir de cerca la evolución tecnológica. Estamos viendo continuamente que están apareciendo habilitadores tecnológicos, que como he dicho al principio, la consecuencia de SIUR es la decisión de la industria de incorporar tecnología. Actualmente se está viendo que van a abrirse muchísimas posibilidades para ofrecer productos, servicios, modelos de relación distintos que básicamente van a pivotar por la interconectividad y por la conectividad, con lo cual tenemos que ser capaces de estar al día. Entonces, hemos dicho en qué contexto, pero no hemos dicho dónde nace SIUR. Pues SIUR nace en Guipúzcoa. Guipúzcoa, como se ha mencionado anteriormente por parte del diputado general, cuenta con recursos que llevan tiempo desarrollando conocimiento, experiencia y especialización, desde los servicios profesionales hasta ámbitos de investigación, hasta el desarrollo de conocimiento. Asimismo, nacemos en un contexto donde nos han venido algunas normativas que afectan a la actividad, pero no en todos los casos afecta a lo que sería la parte industrial. De manera que en un momento dado tenemos que ser capaces de ayudar a hacernos uso de esas herramientas, de esquemas de certificación, buenas prácticas, para complementar aquellos niveles de exigencia que las normativas actualmente nos están solicitando. Y dicho esto, lo más importante, Guipúzcoa cuenta con un territorio industrial fuerte. Más del 27% del Producto Interior Bruto nuestro depende de esta industria y demanda una respuesta en este ámbito, que pasa principalmente, derivado del tamaño, de entender en qué contexto está y qué herramientas están a su disposición para poder hacer frente desde el punto de vista de la prevención, que es donde nosotros nos queremos enfrentar. Y la respuesta es SIUR, el Centro de Ciberseguridad Industrial de Guipúzcoa, una fundación pública que ha sido constituida por la Diputación Foral de Guipúzcoa en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián, y que aspira, cuya misión es reforzar las capacidades de nuestras empresas. Y esto es importante porque nos gustaría que se nos identificase como un partner estratégico en el viaje y en la evolución que tienen que hacer desde el punto de vista del análisis de los riesgos que implica utilizar la tecnología. Asimismo, nosotros lo que aspiramos es a convertirnos en un centro de referencia especializado, un centro de referencia en ciberseguridad industrial, que mediante la independencia y la solvencia generemos un espacio de confort para las empresas que quieren liderar su propia estrategia de ciberseguridad.
Nuestra aspiración no es únicamente mirar hacia adentro, sino ya nos han reconocido en algunas de las conversaciones que hemos estado que estar próximos a la industria y tener una naturaleza de especialización, lo que nos posiciona es para poder refrendar el conocimiento que desarrollemos en ámbitos internacionales. Pero con un objetivo claro, con el objetivo de importar el conocimiento que se está haciendo en otros ámbitos que nos pueda ser de utilidad. Como así nos comentaban en el pasado junio cuando estuvimos en unas sesiones en Múnich. ¿Dónde queremos aportar valor? Y esto es importante. Nosotros queremos aportar valor dentro de lo que sería el ciclo de la ciberseguridad en el ámbito preventivo. El ámbito preventivo para nosotros es capital, porque si nosotros dividimos el ciclo de la ciberseguridad, nosotros tenemos la identificación, la protección, la monitorización, tenemos la respuesta y tenemos la recuperación. SIUR se tiene que identificar como un elemento enfocado a la identificación y a la protección. ¿Para quién estamos? Para la industria de Guipúzcoa, como hemos dicho. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿O qué objetivos nos marcamos? Nos marcamos principalmente cuatro objetivos. Y estos cuatro objetivos durante este año y medio los hemos cruzado con la demanda de la industria y nos han dicho, vais bien enfocados. Esos objetivos principalmente son generar y difundir conocimiento, que entendemos que es la primera etapa, la primera fase, para poder tomar una decisión por parte de cada empresa de qué va a hacer en este ámbito. El segundo es sensibilizar y concienciar. Y concienciar nosotros lo entendemos como dar las herramientas para tomar la decisión de empezar a destinar recursos. Luego tenemos otro objetivo que es cómo impulsamos la incorporación de medidas, que no siempre son técnicas. Y por último, tenemos, teniendo en cuenta nuestro foco en la prevención, la misión o el objetivo de identificar herramientas de carácter preventivo para hacérselas llegar a las empresas, de manera que sean capaces de preparar su plan para poder hacer frente a posibles futuros incidentes. Dicho esto, y dicho los objetivos que tenemos, lo que tenemos que tener en cuenta, como he dicho antes, es el valor añadido que ofrecemos. Y por otro lado, una de las cosas importantes es saber esos objetivos, cómo los llevamos a la práctica. Nosotros hablamos en este ámbito de 6 pilares estratégicos y consideramos que es importantísimo poderos comunicar cuál es nuestra estrategia de forma transparente. La estrategia da coherencia a nuestra actividad. Y el primer pilar de nuestra estrategia es acercar la ciberseguridad industrial a las empresas. ¿Cómo? Mediante la escucha activa, estando cerca. No es un contexto, no es un entorno, no es un ámbito que sea sencillo de entender a distancia, sino que queremos estar cerca. Lo segundo es, obviamente, poner recursos. Nosotros tenemos unas empresas de un tamaño determinado cuyos recursos están optimizados para desarrollar su actividad. Esto lo que nos implica es que nosotros tenemos que tener una vocación de servicio y aquellos recursos humanos o técnicos que tengamos, ponerlos accesibles. Por otro lado, es hablar de la ciberseguridad como valor añadido, que es un concepto que la industria entiende y es complementario a lo que normalmente se utiliza desde el punto de vista de la seguridad, que es apalancarnos en la exigencia normativa o apalancarnos en el alarmismo y en el miedo ante las amenazas a las que estamos expuestos. Asimismo, un pilar estratégico de SIUR es informar y dar información. Todas nuestras actividades van a estar orientadas a esto. Por otro lado, la sensibilidad y capacitación a la que he hecho referencia tiene que estar detrás de cada proyecto, de cada asesoría, de cada estudio, de cada análisis que emitamos, para finalmente poner también a disposición un modelo de colaboración donde hagamos realmente de SIUR una herramienta que utilice los acuerdos de colaboración para poner en valor iniciativas que nosotros identifiquemos con capacidades existentes, con necesidades de las empresas. Dicho esto, y habiendo hablado de lo que sería la estrategia, ahora tenemos que empezar a meternos más en detalle. Y es, ¿cómo vamos a llevar a cabo esta estrategia, ¿no? Pues para esta estrategia tenemos que contar con unos recursos. Y lo primero son los recursos de la propia fundación. La fundación cuenta con unos recursos propios, donde voy a empezar principalmente por el equipo. ¿Quiénes formamos SIUR? Formamos el equipo de SIUR 5 personas. Está David, está Iker, está Rubén, está Anne y estoy yo, a quienes tengo que agradecer el trabajo que están desarrollando para estar hoy aquí. Estas 5 personas tenemos conocimiento contrastado en la materia, pero además tenemos una cosa, yo creo que muy interesante, y es que por nuestras trayectorias profesionales tenemos la visión de lo que es el proveedor de servicios de seguridad y tenemos la visión de la gestión de seguridad desde la empresa.
De manera que entendemos que eso tiene que servir para poder hablar con las empresas y poder entender lo que realmente nos transmiten para poder luego activar hacia atrás los recursos y las capacidades que tenemos, tanto propias como externas. Por otro lado, a nivel de recursos, nosotros lo que tenemos son unos medios. Esos medios, unos medios técnicos en los cuales en 2018 y 2019 hemos invertido más de 1 millón de euros, pivotan sobre la sede que tenemos encima de nuestras cabezas, 250 metros cuadrados, que están diseñados para dar respuesta a las actividades de generar conocimiento y de distribuirlo. Tenemos dos áreas, una con 4 espacios compartidos, que están orientados a talleres de capacitación. Y luego tenemos otro área, que es donde desarrolla la actividad el equipo técnico, donde tenemos incorporado nuestro observatorio con fuentes especialistas externas que hemos visto antes y donde contamos con un CPD de 16 metros cuadrados con equipamiento específico para el ámbito de ciberseguridad industrial. Hay que decir que somos partners de ISFE, que es nuestra nube y es la que lleva los sistemas informáticos de la Fundación, con lo cual todos los recursos de la sede física están destinados a desarrollar conocimiento de ciberseguridad industrial. Y por último, tenemos el laboratorio, un espacio de 60 metros cuadrados que complementa el equipamiento técnico del CPD, donde durante el primer trimestre vamos a desplegar la fase 1, en la que vamos a poner a disposición distintos casos de uso y distintas formas de trabajar el laboratorio. Bien para entender cómo funciona la incorporación de medidas, bien para probar y testear productos o bien para poder hacer uso de él directamente, ¿no? Junto a estos recursos, que son los físicos, tenemos luego los recursos, vamos a decir, digitales. Vamos a poner en marcha de aquí a fin de año la sede digital. Ahora mismo tenemos una página web, pero consideramos que tiene que ser un canal para realmente dar pie a las empresas a poderse conectar con nosotros, contactar, de manera que se puedan poner en contacto y puedan acceder a nuestra información. Y hablando de los recursos internos, tenemos que hablar de los externos. ¿Cuáles son los recursos externos? Pues toda aquella red de colaboraciones con las que llevamos un trabajo intensivo que queremos poner a disposición de vosotros para poder llevar adelante proyectos. Ya hemos trabajado iniciativas conjuntamente con clusters, hemos hablado con empresas para poder sacar proyectos de experimentación y poderlos poner a disposición de las empresas. Dicho esto, estos recursos los vamos a destinar a la parte preventiva, a la parte de identificar y proteger amenazas y ayudar a que las empresas incorporen medidas para de alguna forma estar prevenidos ante la situación que tenemos, ¿no? Llegados aquí, solamente hablo de SIUR y he hecho referencia a la necesidad de estar cerca de la empresa. Y es el momento de hacer hincapié en qué nos dice la empresa que espera de SIUR. ¿Qué necesidades son las que interpreta que tenemos que cubrir? Pues a finales de agosto lanzamos una encuesta a un conjunto de 315 empresas donde nos respondieron un muestreo significativo diciéndonos qué es lo que esperaban de una organización como SIUR. Y vemos que la capacitación y sensibilización de empleados ocupaba la preocupación de casi el 90% de las empresas actualmente. El análisis de problemáticas de seguridad en sistemas, procesos y o componentes, también. La evaluación y comprensión de tecnologías de ciberseguridad, también. Muchos de estos pilares son pilares del ámbito preventivo, que es donde realmente estamos enfocando nosotros la estrategia. ¿Qué nos queda? Pues hablar de lo más importante, los servicios que ofrecemos. ¿Y cómo los llevamos? ¿En qué formato los llevamos? SIUR ya he dicho que tiene la capacidad de generar y compartir conocimiento. Para ello, nosotros hemos establecido 7 servicios. El primer servicio fundamental es el destinado al asesoramiento de empresas. Es un asesoramiento de encaminamiento. Estamos diciendo que tenemos capacidades, tenemos conocimiento, tenemos empresas que hacen cosas, pero sin embargo, por otro lado, estamos diciendo que no hay concienciación. Quiere decir que no hay entendimiento de cómo se pueden unir las capacidades existentes con la realidad de la empresa. Uno de nuestros objetivos es dar ese espacio de confort, independiente y solvente, para que la empresa nos diga qué problemas tenemos, pues nos encaminamos de esta forma. De manera que nuestro objetivo es que esa empresa luego se vea con la capacidad suficiente de enfrentarse a proyectos de ciberseguridad, con los servicios especialistas. El segundo servicio es la vigilancia tecnológica. Estamos continuamente testeando y hablando tanto con fabricantes, desarrolladores y proveedores de servicios especialistas sobre qué tecnologías se están desarrollando para, en función del interés y del impacto que puedan tener, dar el espacio suficiente de poder verlas y de poder probarlas. Otro servicio es observar. Observar mediante fuentes externas y experimentación propia lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo aquí,
en el tejido industrial de Guipúzcoa, sabiendo los equipos que se utilizan, las actividades que se hacen y tomando información de fuentes terceras y trabajando nosotros proyectos internos. Asimismo, no se puede entender un contexto técnico sin probar y experimentar. Nosotros queremos probar, experimentar y testear tecnologías de ciberseguridad y otras tecnologías que quieran enfrentarse a los retos de la ciberseguridad. Para eso ponemos a disposición el laboratorio. Por otro lado, la socialización del conocimiento, la puesta en común de acciones de sensibilización y capacitación es otro de los servicios para tratar temáticas concretas. SIUR quiere enfrentarse a grupos de trabajo de en torno a 25 personas, lo que nos permita homogeneizar los mensajes, centrar las temáticas y tener capacidad de interaccionar. Ese es el impacto que queremos generar. Y asimismo, lo que SIUR hace es poner a disposición de forma rápida la interacción que tenemos con los profesionales del sector. Empresas, centros, otros centros de referencia. Somos una gente que nuestro deber es contactar con ellos y hablar con ellos. Pues si habláis con nosotros, somos capaces de ayudaros a salvar esa última milla y poneros en contacto con ellos, ¿no? Dicho esto, y tenemos los servicios, ¿cómo los desplegamos? Principalmente en cuatro tipos de actividades. ¿Qué se tiene que esperar una empresa de SIUR? Estas actividades. Actividades orientadas a jornadas de sensibilización y talleres de experimentación prácticos. Ya hemos dicho la dimensión y el tamaño. Eso es un tipo de actividad. El siguiente tipo de actividad es análisis, estudios y conclusiones que saquemos de los procesos de vigilancia tecnológica del observatorio, que los pondremos en común a través de la plataforma digital o obviamente a través de los grupos de trabajo, como es el caso de AFM con el que llevamos ya dos sesiones trabajando. Tercero, proyectos de experimentación, algo muy importante. Nosotros tenemos parte de nuestros recursos orientados a abrir brecha en líneas específicas que consideramos que aportan valor a la empresa. ¿Qué proyectos estamos barajando para los próximos meses? Dotar de una herramienta de autodiagnóstico que permita a la empresa saber más o menos qué nivel tiene y utilizar esa información para darle una referencia con respecto a los esquemas de certificación y, vamos a decir, guías o estándares de cuán cerca o cuán lejos están. De manera que sepan una referencia, que muchas veces nos pasa eso, ¿soy más ciberseguro en función de qué? Es un valor relativo y eso es lo que no puede ser. O sea, nosotros tenemos que ayudar a resolver esta cuestión. Por otro lado, dentro de los proyectos de experimentación, estamos generando un modelo, gracias a la colaboración que arrancó la Diputación Foral de Guipúzcoa con Tecnun, orientado a la resiliencia en el ámbito industrial, fruto de un conocimiento previo que se sacó en la universidad y que fue premiado desde el punto de vista de las ciudades inteligentes. Y esperamos poner ese modelo, empezarlo a probar con aquellas empresas que se animen en los próximos meses. Y finalmente, la otra actividad son nuestras horas, las horas de asesoría de encaminamiento, donde estamos abiertos a ofrecer ese espacio independiente y solvente para tratar una problemática específica que, por suerte, ya hemos tenido ejemplos que nos refuerzan la necesidad de tener estos foros de discusión. Si nosotros resumimos la actividad de SIUR en un proceso industrial, que esto creo que es muy gráfico para la audiencia hoy que nos compete aquí, tenemos varias piezas. El observatorio, ¿cómo lo hacemos? Tenemos luego el laboratorio, que es la parte experimental, es otro engranaje, que lo hacemos con recursos propios y con partners tecnológicos. Tenemos el proceso de vigilancia tecnológica, que nos incorpora información de la tecnología. Y luego tenemos una de las cosas más importantes, la asesoría de encaminamiento, que es el conocimiento real de lo que la empresa necesita. Si nosotros lo que hacemos es unimos estas piezas, estaríamos resolviendo la ecuación que os he dicho antes, que es la generación de conocimiento. Esa generación de conocimiento lo que va a darnos es la capacidad de activar esos productos o esas actividades que hemos dicho para ir compartiéndolo a las empresas que colaboren con nosotros, que depositen su confianza, de manera que el objetivo es que sus capacidades de ciberseguridad se vayan elevando. Y al mismo tiempo, el canal es bidireccional, porque esto lo que va a permitir a la Fundación es generar conocimiento para ir especializando nuestros servicios y nuestras actividades a la realidad del territorio de Guipúzcoa. Dicho esto, lo único que nos queda decir es que esperamos trabajar conjuntamente para hacer de la industria de Guipúzcoa una industria un poco más segura. Muchísimas gracias. Mila esker. Faro de conocimiento. Cercano. Nuestro. Un compañero de viaje. Para empresas que quieran liderar su estrategia de ciberseguridad y que necesiten de una referencia para obtener respuestas.
despierta conciencia y ayuda a situarse, cuestionando situaciones en el camino hacia la implementación tecnológica con seguridad. Es asesoramiento en materia de ciberseguridad industrial. Vigilancia tecnológica del sector. Banco de pruebas que te permite de forma práctica experimentar y testear productos, tecnologías, métodos y referencias. Una plataforma de interrelación para agentes de la industria. Un observatorio del escenario de riesgo en el contexto de la industria. Con vocación internacional. Ayuda a ampliar conocimiento en ciberseguridad aplicada. Para cualquier empresa, independientemente de su madurez. Asesora. Conciencia. Observa. Analiza. Propone. Conecta, experimenta, difunde y comparte conocimiento. Por una industria cibersegura en Guipúzcoa, CIUR te acompaña. Bai, aipatzen nuen eskerrak eman Carlos Abadi bere azalpenengatik, ikusi dugu zer den ziur, nola lan egingo duen, baina azter dezagun ze beharrei erantzuten dien eta nola sortu den hau guztia eta nolako ekarpena egin den esparru pribatutik erakunde publikoetara. Horretarako, hiru solaski edukiko ditu hemen, mai inguru batean, Ainhoa Aizpuru, proiektu estrategikoen foru diputatua, etorri mesedez eta eskerrik asko mai inguru honetan parte hartzeagatik, hori da, Xavier Ortueta, AFM, Makina Errementa Elkartaren zuzendari nagusia, eskerrik asko Xavier, mai inguruan parte hartzeagatik, eta Naiara Gago, berrikuntza eta teknologia atalaren arduradun nagusia Mondragon taldean, eguerdion, Naiara, eta eskerrik asko zuri ere etortzeagatik. Aipatzen genuen, kolaborazio esparrutik sortu da guztia, garrantzitsua da enpresa pribatuetatik erakundei egiten zaien ekarpena, eta horri erantzuteko sortzen da ziur. Baina, Ainhoa, ze onura ekarri diezaioke honek guztiak lankidetza esparru horrek Gipuzkoako industriari, Gipuzkoako ekonomiari? Bueno, nik uste eta aipatu diren arloak, bai industria, bai biozientziak, gastronomia, euskera, autogintza, orokorrean Gipuzkoarentzako oso garrantzitsua diren arloak direla, ez? Eta Gipuzkoako indargune hoietaz baliatzen gera, ba etorkizuneko erronka hoiei aurre egiteko, ez? Eta arlo hoietan ditugun erreferentziazko zentrok egiten dutena da berrikuntza indartu. Gure berrikuntza gaitasunak indartzen dituzte, beraz gure lehiakortasun gaitasunak indartzen dituzte eta nik uste dut horrekin baliatuz lortzen degula sektore hoien etorkizuna bermatzea, ez? Azken finean sektore horiek bermatzea, sektore horien etorkizuna, Gipuzkoa beraren etorkizuna da, ez? Nik uste hori dala garrantzitsua. Eta hori dana egiten da, bueno, ba, etorkizuna eraikiz, gobernantza eredu horren ezaugarren nagusienekin. Lankidetza, aipatu duzu, nik uste dut elkarlana bultzatzea eta irekitasun hori, ez? Nik uste hori direla ezaugarriak eta ziurrek hasieratik landu ditu. Bai enpresakin, beste eragileekin, unibertsitateak aipatu dira, berrikuntza zentruak, teknologi zentruak eta nazioarteko eragileekin, ez? Eta hori da garrantzitsua azken finean nahi duguna da Gipuzkoa erreferente bat bihurtzea arlo estrategikoenetan. Xavier, AFM Makina Erremintaren elkartean dagoeneko eukiduzue ja harremana ziurrekin, nolako ekarpena jaso duzu edo zertan abaditu izan duzue? Bueno, kaixo egunon guztioi. Bueno, nik eizki azten naiz, azkenean hemen zibersegurtasunaren inguruan hitz egiten, da ni virus bat atakatuta nator, orduan ez tarria gizke dekat, eta gizke entzuten bat zaite. Ziurrek ere hori konponduko ote duen, baina... Ondo, ba, bueno, ba, hasieran diputazioak egin oindala urte bete jasi ginen arlo honi buruz hitz egiten, eta bereziki ziurrekin azkeneko hilabetetan, ja, bueno, esan du Carlosek, ez, bilera uke dugu, gu daukagu gure sektorean lantalde bat daukagu digitalizazioan inguruan, eta digitalizazioaren inguruan beste lantalde txikiago bat, bueno, zibersegurtasunaren inguruan arduratzen dena. Orduan hasi gera,
hasi gara lanean ziurrekin, eta berez, esan ditu Carlosek, zer gauza bilatzen ditugun, sensibilizazioan, ikustet oso, oso importante dela. Gure kasu konkretuan, sektore berezi bat gara, ez da bakarrik bulegoetan erasoa jaso dezakegula, gure sistema orokorretan, baizik eta hasi gara tailerrak konektatzen, eta gure makina baita produktu konektagarri bat da. Orduan, berezitasun konkretu horiek pixkat aztertu, eta ikusi zer baliabide jarri behar dian, ba bueno, horri aurre egiteko, ez da. Orduan ekarpena nik uste dut oso polita dela. Elkarte batek azkenean egiten duena borondate enpresen borondate asko bildu eta orduan ziurrek baita hori bilkura hori egiten du. Orduan guk sektore bezala ziurrekin elkarrizketa bat osatzen dugu eta elkarrizketa horren ondorioz ba ateratzen ditugu konklusio batzuk baliagarriak izango direla enpresentzat. Eta gero beraiek ba merkatuan dauden ziberziurtasun zerbitzuei ba bueno, kontratazioa egin dezakete. Orduan guk bilkura lan hori egiten dugu ziurrekin. Hori eredu bada, baina ez dakit nahiara benetan negoziazio ereduetan txertatuta dagoen kontua ote den zibersegurtasunarena edo sensibilizazio maila hori ez den behar adinako oraindik ere gaur egun. Bueno, nik uste dut industria mailan bereziki azken urteetan bai eman dela aurrera pauso handi bat, ez? Ba, bai sentsibilizazio mailan, kontzientziazio mailan eta baita ere estrategia hauek negozioetan txertatzerako orduan. Hala ere, ba, nik uste dut maila ezberdinetan garatu behar dela sentsibilizazioa, ze badira estenatoki edo kasu oso ezberdinak, ez? Nik Mondragon korporazioa zitza ingo du, baina nik uste dut hori beste dozein eremutara baita eraman daitekela, badira enpresak, zibersegurtasunaren inguruan estrategia eta ikuspegi sendoa dutenak, badira bigarren mailan beste batzuk agian ekintza puntuala garatzen hasi direnak, ero oinarrizko neurri edo segurtasun babes batzuk hartu dituztenak, baina badira hirugarren multzo batean ba oraindik bueno, ez zer handirik egin ez dutenak edo behar hori ikusten ez dutenak. Ez orduan ikusten bereziki sentsibilizazio hori hirugarrengo talde horrekin garatu behar dela, baina besteak ahaztu gabe, ez? Hain azkar doan mundu batean gaude, hain beste aldatzen dira arriskuak, arrisku berriak sortzen dira, teknologia garatuz doaz. Orduan ikusten estrategia egoki bat dela sentsibilizazioa baita ere prestakuntzarekin eta formakuntzarekin kombinatzea, ez? Batzuk egongo dira hasierako sentsibilizazio baten beharrean, baina formakuntza hori etengabea eta denboran jasangarria egitea da gakoa. Behar bada bi arimutura atera dira aipatzen zenuen ontatik, ez dakit sensibilizazio maila hori tamainarekin lotuta egoten ote den edo ez du zertan horrela izan behar. Bueno, baliteke tamainarekin lotuta egotea, ziurazki lotuta dago baita ere heldutasun digitalarekin, zenbateraino txertatzen dituzten teknologia berria, konektibitatea, beraien industria esparruan, eta askotan tamainarekin ere bai, zen normalean tamaina handieneko enpresak direlako baliabide gehien dituztenak ontara ere bideratzeko. Orduan ikuste dut ziurren esfortzua enpresa txiki eta ertainei hoien bidelagun izan behar da bereziki. Haiek ez dituztelako normalean baliabideak izaten, sentsibilizazioetatik hasita, baino gero benetan ekintzetara joan da baita ere. Eta orduan, beraien premiak, beraien behar partikularrak ulertzea eta haiei antzun ematea, hori izango da benetan balioa emateko modu bat. Eta bigarren arimuturra, bestek ere erantzun dezaketena, formazioarena eta ezagutzarena. Prest gaude neurri hortan erronka honi erantzuteko edo sakondu behar da eta aditu gehiago behar dira kontu honi erantzuna ahal izateko. Nik uste dut, bueno, jarraitzen denik, nik uste dut, bai, ezagutzen, talentuaren gabezia, zibersegurtasunaren alorrean, beste esparruetan gertatzen den bezala, mundu mailako joera bada, ez? Eta lanaren etorkizunean, ba, ezinbesteko garrantzia eta erronka izango duena. Orduan, zibersegurtasunean adituak behar ditugu, hor lana egin behar dugu erakunde ezberdinek, ez bakarrik talentu hori sortzeko, baita ere mantentzeko eta erakartzeko. Eta gure enpresak, gure industria are eta lehiakorragoa izan, erakargarriagoak izango dira bai enpresak eta bai lurraldea bera. Eta horrek egingo gaitu gero eta referenteago lurralde bezala ere. Nik uste bai dela sakontzeko beharra duen eremua. Bai, erabat ados, ez. Nik uste guk ziurretik jarri genuen lehenengo ekintza, martxan jarri genuen lehenengo ekintza, izan zen lanbide heziketakin espezializazio modulo bat diseinatzea, irakaslekin eta bertako enpresa batzukin, eta, bueno, espezializazio modulo hori gero Euskadi guztira zabaldu da, ez.
beharra handia dago, ikusi ditugu lehen aipatu dira zifra batzuk hemen, nik uste dut talentua eskatzen dugun horretan ba, olako perfilak are eta gehiago, enpresak nik uste dut geroz eta beharra handiago dituztela, perfil espezializatu horiena, ez? Urdun, formazioa egiten den, lanean dauden langileen kapazitazio hori ere sendotu egin behar da, askotan kostutaz hitz egiten dugunen, beti pentsatzen dugu zenbait inbertitzen dugun teknologian edo ekipoetan, baina pentsatu behar dugu lanean ditugun langileen kapazitazioak ere koste bat daukala, eta horregatik da garrantzitsua enpresetan ba, zuzendaritzak, eta bueno, zuzendaritza maila horrek kontutan eukitzea, zibersegurariaren garrantzia, eta bere langilearen kapazitazio hori jarraitzea. Ez? Hori ere inbertsioa da, baina behar beharrezkoa. Xabier, honek guztiak noski gero enpresaren lehiakortasunan ere eragin zuzena dauka. Ze irakurketa egiten duzu zuek horren inguruan? Noiz konturatu zineten zibersegurtasunaren garrantziaz eta lehenengo urrats hauek eman ostean nolako balantzia egiten duzue? Bueno, ba, impacto badaka, kompetitibean, bueno, ziur, horrela da, horrela da. Orduan, kago, guk testu inguru digitalizatu batean mugitzen gara, orain dela, ba, 35 urte, gure makinak kontrol numeriko batek gobernatuta da biltza. Noiz konturatzen gea, bueno, gauza serioa dela, ba, bueno, ba, aldaketa badagonean, ez makina honek azten dira konektatzen, eta orduan ritmo aldatzen zaigu, berezitasun izugarri bat daukagu gure industrian, gure ekipoak konektagarria dira, eta azkenean gure tailerra konektatzen hasten gea. Eta horra hasten da beste mundu bat, badago esperientzia izugarri bat sistema informatiko normaletan, eta horiek protegitzen badakit zaila dela ere bai, eta atake ugari daudela, baina industria testu inguruan ez dago esperientzarik, ez dispositiboetan, ez da zer gertatzen den, tailer bat konektatzen denean, ez dago horren besteko esperientzarik. Orduan, momentu horretan ohartzen gara, gure lehiakortasuneak impactu izugarri badakala, bai gure fabrikak ziurtatzen jakitea, eta hor, bueno, badago hor ari bat baita langileak eta aukitzea, ondo formatuta aukitzea, eta aldi berean gure ekipoak ere bai ziurrak izan behar dea. Bezero baten etxean instalatzen ditugunean, ezin daiteke hortikan zuloak bultzatzea. Orduan, bueno, orduan ohartzen gara, eta orduan problema ikusten da, benetan bueno, ba, sendoa dela, ez? Eta bueno, erantzuna eman bazaila. Eta testu inguru horretan ze pixu daukate esaterako zertifikazioek eta homologazioek? Ze hor Carlosek aipatu den beste kontu bat da, nola sarean lan egiten den, beste Europa mailako erakunde batzuekin, hain zuzen ere, erronka horri modu bateratuan erantzuteko. Bueno, ni ez naiz esperto bat, zibersegurtasunean, baina azkenean baina produktu aldetik, azkenean esaten izuen bezero bati makina saltzen diozunean, makina hori eta osagaiak eta egiten dituen prozesuak zertifikatutak baldin badira, ematen diozu bezeroari klienteari ematen diozu segurtasun bat, eta horrekin batera zure salmentak errezteko posibilitatea daukazu. Eta nik uste momentu honetan hori analizian dagoela, ez da horren evidentea, eta nik uste hortan lan asko egin behar dela, gure sektorean bereziki horretan, zertifikazioan mailan. Gian erantztearen, eta nik uste Carlosek zerbait komentatu dela horren aritik. Nik uste zertifikazio prozesuak aprobetsatu behar direla enpresak barnetik sendoago egiteko. Ez hartu bere horretan, bezeroen eskakizun huts bat bezala, baizik baita ere zertifikazio askok eragiten du lan egiteko moduak aldatzeak, eragiten du segurtasun politikak ezartzeak, enpresa barruan arduradunak ezartzeak, rol berriak ezartzeak eragiten du, edo orain arte, edo momentu hortar arte langileek hartu ez dituzten neurriak hartzeak lan egiterako orduan, zulo horiek ekiditeko, ez? Orduan, horrek berak, sendoago egiten gaitu, edatu behar da, enpresetan goitik bera, eta horrek seguraski lidergo sendoak eta erabat kontzienteak eskatzen ditu, ez? Baina nik uste hori bai dela, zertifikazio hauen, alabeharrez datozen, askotan, ez? Ba, merkatu batzutan lehiatu alizateko edo bezero konkretu batzuei saltzeko, beharrezko baldintza bezala datoz, baina aprobetsatu ditzagun sendoago egiteko eta etxe barruan. Eta bide batez lehiakorrago, bez? Honek guztiak gero hainoa Gipuzkoako ekonomiaren proiektzioan lagunduko du, noski? Hori da. Bai, nik uste dut azkenen nazioarte mailan erreferentzialtasun bat ematen digula, ez? Guk jada erronka diren horietan estrategia batzuk martxan ditugu,
eta nik uste erreferentzialtasun hori emango diuna aitzindaritza bilatzen degula, ez? Horregatik da ingarrantzitsua enpresakin elkarlana, lankidetza, benetan ikusteko zer gertatzen ari dan. Horregatik da ingarrantzitsua baita nazioartekotze horrekin konektatuta egotea, ze azkenen hortik irakasten deu, baina baita erakutsi egin nahi dugu, ikasi eta erakutsi ez zer egiten ari geran. Eta ikusten ari geran hala da, danak antzeko gaudela. Nik ez dut uste Gipuzkoa, ba, 4.0, ez nik uste industria 4.0 eta digitalizazio horretan, danak antzera gaudela, abantailak eskaintzen ditula, ez? Baina baita ikusi dugu mehatxuak ere eskaintzen ditugula. Eta orduan, nik uste dut hor alde batetik ba, ikusi barra daukagula zer egin degun, zer egiten ari geran, eta batez ere beste erreferentzia batzutatik ikasi, ez? Eta hori, aman komunean jarri, ba, bueno, erreferentzi hori bihurtzeko berriro, ez? Beste bi puntu atera nahiko nituzke bata, bestalde, batetik, prebentzioan edo erasoi erantzutean jarri beharko genuke harretan, aiara? Bueno, nik uste dut bietan, baina lehenengo prebentzioan, ez? Aurre ikusi ditzagun arriskuak eta egin eskuartean dugun guztia gertatu ez daitezen. Orduan, hortarako mekanismoak, hortarako tresnak, hortarako gaitasunak garatzeak ezinbesteko garrantzia dauka. Behin gertatu eta gero, beharrezko trebakuntza eta erramintak izatea ere erantzun azkarra izateko eta horren eragina ba, murrizteko, ba, baita ere garrantzitsua baina nik uste eta hasierako zati horretan, ez? Hortan dela benetan sakondu behar dena, enpresetan goitik bera eta bai ezagutza garatzoz, baina baita ere beharrezko diren bitarteko eta baliabidea jarriz. Eta azken puntu bat, etorkizuneko ekonomian, etorkizuneko lanpostuetan honek guztiak nolako eragina eduki dezakeen, ez dakit aurre ikusi ote daitekeen. Zifretan ezer gutxi esan daiteke. Uski? Bai, ez nahi zatorre ditzen, baino, ez nahi zertzen zifrak ematea ez, baina bueno, nik uste garbi dagoela, ez? Ikusi dugu errealitate baten aurrean gaudela, bueno, nik uste aurre hartu diogula eta garrantzitsua dela ba, prebentzio lan hori horrek suposatzen duenagatik, eta nik uste dut aurrera begira garbi dago ziurren lan garrantzitsu bat izango dela estrategia bateratu bat, ez? Ez aman komunean, zibersegurtasun erronka horri denok elkarrekin egiten baldin badiogu aurre, ba, asko hobeto, ez? Kontzientziazioan lan handia dago, nik uste dut sensibilizatuta bai, baina gero kontzientziazioan, Carlosek esplikatzen zuen bezala, hori daia pausuak ematea, bai teknologietan, bai kapazitazioan, eta horrek, ez, suposatuko du, ba, azken finean, batzuk esaten duzun, impacto hori, baina nik uste dut lehen esan dudan bezala, ez, azpimarratu baita ere, honek suposatzen duen aukera, oportunidadea. Honek suposatzen du, talentu berria, perfil berria sortzea eta erakartzea Gipuzkoara, eta sortzen du baita enpresa berriak, modelu berriak sortzea, ez? Eta nik uste horrek ematen diola gure industriari lehiakortasun puntu hori, ez? Eta horretan lan egin behar degula. Eta batez ere aipatzen genuen, ez? Enpresaren behar hori erantzun ahal izatea. Bai, azkenean gure kasuan nik nire aldetikan ikusita, ez? Azkenean nik uste dut horrelako proposamen badala baliabide bat lagungarri izango dena, eta Markelek esaten zuen, ez, zer pixu daukan industriak Gipuzkoan. Beraz, sektore berri bat lagungarria izango dena gure sektore berezinentzat, ez, industriarentzat. Eta arlo hori ondo landuz, ba, industria potente bat eukiko dugu, eta lehiakorra izaten mantenduko da, hori da nire ikuspuntua. Hori da klabea. Bai, nik uste momentotan saretzeak eta ekosistema sendo bat osatzeak eragile ezberdinen artean, lankidetza publiko-pribatua sustatuz eta sendotuz, horrek egingo gaituela industria bezala lehiakorrago eta lurralde bezala baita ere mundu mailan referente. Xabier Ortueta, Naiara Gago eta Ainhoa Aizpuru, eskerrik asko hiruei, beste hiru ikuspegi horiek ere ekartzeagatik mai inguru honetara eta ziurren inguruko ba, beste hiru arimutur horietatik ere tira egiteagatik. Eta eskerrik asko guztiei eskainetako harretagatik.